Que tenga símbolos de violencia. Ah, tiene videocámara, espera. Bueno, esta zona se ve desde mi cocina y mi marido es un coche de la Guardia Civil. En un principio yo no le he dado importancia, ya me ha empezado a llamar informaciones a WhatsApp. Mira lo que ha pasado en tu urbanización. Han encontrado a 4 personas descuartizadas metidas en bolsas de basura. 2 adultos y 2 nenas pequeñas. Entonces nada, yo nos hemos acercado por aquí para ver realmente qué había pasado, ver si había sido un robo y ya estábamos todos en peligro, o había sido algo a por ellos directamente. Y ya nos han empezado a decir pues, que habría sido un ajuste de cuentas, que no se podía decir nada, no podían informar de nada porque estaba bajo secreto de sumario y poca cosa más, que los vecinos llevaban aquí alquilados relativamente poco y que pues eso, que, pues, que los vecinos por el mal olor y demás llamaron a la policía, forzaron las cerraduras, se encontraron en ¿Los conocía o los había visto alguna vez? No. Yo no conocía nada. De hecho, esta mañana unas personas decían que eran rumanos, ahora dicen que son brasileños. O sea, que yo creo que realmente lo que es trato con la gente de aquí no tenían. Yo no les conocía de nada. Que estaban de alquiler, dicen, ¿no? Eso comentan, que estaban de alquiler. Sí, que llevaban como mes y medio más o menos alquilado. Eso comentan, que yo no les conocía ni sé lo que ha pasado ni nada, porque... Entonces, pero sobre todo desde la zona se olía muy fuerte. ¿Qué es lo que sucedió? No, por lo visto lo que sucedió es que las personas que viven por aquí más cerca olían muy mal. Avisaron a la Guardia Civil o a la policía, se personaron, forzaron las cerraduras y se encontraron el... Pero tú no vives aquí en la zona, ¿no? Yo vivo aquí, pero no... Pero no aquí en la urbanización. Sí, aquí sí vivo. Ah, vale. ¿Alguna vez les viste? No, ya nada. ¿No les conocías? No. ¿Conocía a los propietarios, a los dueños de...? No, tampoco, por lo visto... Ha comentado otra vecina que los dueños tienen la casa desde el principio, que se hizo la urbanización hace un montón de años, y que les vio la última vez por aquí hace un año, que la tenían alquilada y nada. También otro rumor es que la casa era del banco, o sea que realmente es que aquí, pues bueno, también vamos un poco cada uno a nuestro aire, tampoco... ¿Cómo has recibido la noticia? Porque claro, imagino una urbanización con seguridad y de repente un cuádruple asesinato. Pues mira, es que la urbanización con seguridad es muy relativo, ¿sabes? O sea, hace unos años había seguridad 24 horas, tomaban las matrículas, estaba todo controladísimo y ahora lo que menos hay es seguridad, la verdad. Entonces, realmente seguridad no hay. ¿Qué os planteáis? ¿Entonces miedo? ¿Sentís miedo ahora a la urbanización? Pues hombre, miedo en un principio sí que tienes, porque igual que les ha pasado a ellos, le puede pasar a otra persona. Ya te dicen que es un ajuste de cuentas, o las campanas pues suenan por ahí y te tranquilizas un poco. Entonces, hombre, pues nada, lo que antes escuchabas un ruido en tu patio y dabas por hecho que era un gato que se te había colado y había tirado cualquier cosa, pues a lo mejor ahora te acojona un poco más, pero vamos. Esas son cosas que pasan aquí, en cualquier parte. Yo creo que sí. No veo sentido que entren y que descuarticen a los 4 miembros de una familia por un simple robo. Yo doy por hecho que es un ajuste de cuentas. Que tengan miedo que se confundan de casa y sea la tuya, pero vamos, que eso pasa en todas las partes, o sea que no tengo miedo. Gracias. ¿Eh? Sí.